En esta nueva edición, Expociencia se acerca a las aulas de secundaria y bachillerato. El teatro es pura química, la química es puro teatro. El día 27 a las 12:30 podremos disfrutar del teatro químico de la mano de los investigadores Rosendo Pou y Teresa Climent. El teatro químico es un proyecto que nació en 2008. En el marco de una asignatura de libre elección que dábamos entonces, que estaba dirigida sobre todo a estudiantes de facultad que querían ser después profesores de bachillerato, que les gustaba la docencia. Entonces, bueno, uno de los ejercicios que les preguntaba era qué harían si tuvieran una clase muy desmotivada con la química, y alguno sugirió, pues podríamos hacer una obra de teatro divertida. Y bueno, y de ahí surgió, les dije, vale, pues escribamos un guión y montémosla. Eso se repitió varios años y al final nos dimos cuenta de que la actividad también se podía desplazar y utilizarla como herramienta de divulgación. Es decir, que vinieran a verla estudiantes de bachillerato reales con sus profesores y de alguna manera pues divulgar entre ellos lo bonita que es la disciplina que tenemos e ilusionarlos un poco más con la química. La iniciativa entre els estudiants de secundària està fantàstica. De fet, van començar en una representació allà per l'any 2008, en una representació només, i ara enguany hem acabat en 12 representacions en més de 350 persones assistint a l'auditori. El problema és que ha vingut la Covid i ens ha fastidiat, però bé, no podran amb nosaltres. Bé, jo em vaig apuntar al Teatre Químic perquè quan Tere va fer la presentació del Teatre Químic el primer dia de presentació del grau, vaig pensar, jo vull estar ahí. Vull dir, és dinàmic, és una forma de presentar la química a més gent i que arribi no com la típica teoria que sempre arriba de la química, molècules, tal, sinó com part de la nostra vida, com el fundament del que nosaltres som part, vull dir. Es una manera más dinámica de entenderlo. Yo creo que por algo igual que mi compañera, porque el primer día nos encontramos con una situación un poco graciosa y no sabemos qué era hasta que nos pintaron que era el teatro químico y dije, esto tiene que ser para mí porque tengo que salir de estudiar todos los días y tengo que buscar una nueva forma de reírme y afrontar la química de otra forma. Convertir el conceptos químicos en teatro se hace sobre todo basándose en analogías y en metáforas. Y bueno, es cuestión de echarle un poco de imaginación, de adaptarlo a la audiencia sobre todo, pero no es en absoluto nada nuevo. Es decir, ya en el siglo XVIII, Goethe escribió Las afinidades selectivas, que es una obra en la cual él critica el matrimonio y critica las relaciones humanas basándose como analogía en los nexos de unión y en las atracciones y las repulsiones de las sustancias químicas. Por tanto, en realidad es algo que ya está inventado. Teatre és una activitat divulgativa eficaç perquè vaig a donar algunes dades. No sé si serà massa, però portem 12 anys fent teatre, ens han vist més de 15.000 personetes, hem fet més de 300 i pico actuacions i hem anat des de Alacant, Granada, Bilbao, Madrid, Gandia, per anar a pobles més propers, Ontinyent, Utiel, Requena, Sagunt. Pense que és una divulgació que arriba a molta gent. Los objetivos son dobles, es decir, en realidad hay de dos tipos. Por una parte, los objetivos que tienen que ver con dirigidos a estudiantes de grado, básicamente, también tenemos alguno de máster de química. En ese caso, los objetivos son básicamente desarrollar en ellos competencias transversales que en una clase tradicional es muy difícil, como por ejemplo capacidad para trabajar en equipo, capacidad para hablar en público, para comprometerse la responsabilidad con un proyecto, que es un proyecto común, para incluso, a nosotros nos gustaba, pensar la química de una manera diferente, pensando también en comunicarla a audiencias que pueden ser no especializadas. Ese era uno de los objetivos. Y por otro lado, el objetivo dirigido a los chavales de bachillerato era básicamente ilusionarlos. No tanto que también crear vocaciones, sino ilusionarlos con una disciplina que tiene muy mala prensa muchas veces, como es la química. En ese sentido, pretendíamos trasladarles que la química puede ser divertida y hacerlo con gags, con escenas que les sean cercanas. Pues para mí la química es básicamente todo. Lo tengo muy cercano en todo. Yo desde que estaba en cuarto de la ESO dije, yo tengo que meterme a esto, trastear en un laboratorio, hacer cosas, y por eso me metí aquí, vaya.
Bueno, per a mi la química és més que res una manera d'entendre la vida, vull dir, no, mai ningú sap exactament tot el que hi ha darrere de la química, fins on aplega, tots som química, la vida és química i crec que és on comença i acaba la vida, sincerament. Jo diria que la química, no sé si és divertida o no, a cada un li pareix que pot ser més o menys divertida, però sí que puc dir-te que tot és química. I em quedo en aquesta frase. Pues a los jóvenes que me escuchan probablemente les diría que se acerquen a la química sin prejuicios, dispuestos a enamorarse de esta disciplina como nos ha pasado a muchos. Es decir, darse cuenta de que, como siempre decimos, está en todos lados, alrededor de ellos está en los objetos que, en todos los objetos que, con los cuales se encuentran en el día a día, y tienen que ser conscientes de que, bueno, pues esa misión a veces negativa que tenemos de la química no es tal. Es decir, gracias a la química pues estamos como estamos, tenemos los niveles de bienestar y de salud que tenemos, y si no, pues estaríamos en el siglo XVII, en el cual no se vivía mejor que ahora, por supuesto. Als estudiants que senten curiositat per la química, quasi que vaig a dir-los que seguisquen igual. Però als que no senten curiositat per la química, vaig a dir-los que replantegen el seu pensament. Que química és tot. Així és que, si volen saber més, que vinguin a la facultat i se ho ensenyarem. El teatro es una herramienta eficaz de divulgación científica porque, en nuestro caso, lo que hacemos es actualizar continuamente las escenas. Las escenas que escribimos en el 2008 ya no se representan. Las hemos adaptado de manera que intentamos siempre estar al día de cuestiones o de entornos o de formatos que a ellos les pueden resultar muy actuales, muy cercanos, y de alguna manera ver los conceptos químicos en el entorno de un programa de televisión o en el entorno de una de las cuestiones de internet que ellos ven todos los días. Per assistir a les representacions ara en temps de pandèmia, hem escrit un correu a tots els professors i professores dels instituts, de centres de secundària, per a veure si podrien vindre o no, i alguns ens han dit que, sentint-ho moltíssim, no van a poder vindre, i altres estan superil·lusionats dient que, contra viento i marea, van a vindre. Mantindrem tot el que és les distàncies de seguretat, l'aforament adequat, però anem a fer-ho, clar que anem a fer-ho. Jo us diria que abans, que no se tiren cap arrere en ningú moment. Això no es van a sentir decebuts mai, cada dia és una sorpresa i descobreixes que t'agrada més, si pot ser, que et sentes emocionat, il·lusionat, que et fa que t'agradi més la carrera, si pot ser. Sí, vale la pena mucho. Si quieres disfrutar de esta y otras charlas, inscríbete en exposciencia.org. ¿Te lo vas a perder?